Ok, entonces bienvenidos a la extensión de Tu Regadera, donde tus ideas se vuelven realidad. Si se puede pensar, se puede hacer. Un espacio dedicado al cultivo de la resiliencia, donde la regla del juego es inventar, resistir, consolidar, cimentar y crecer. Un lugar dedicado para todas las personas que convergen en lo de hoy, adaptarse o morir. Somos, señor, cucarachas que se adaptan, cazadores de el gran tema y con ello de la gran idea. ¿O qué? Así es, mi querido Lalito. Qué gran presentación. Pues hoy tenemos un gran tema. México, un país de triunfos en solitarios. Y permíteme abrirte cancha en este gran tema. Fíjate, déjame platicarte que hemos tenido o se han ganado 68 medallas olímpicas, de las cuales solo 8 de estas medallas han sido en deportes de equipo. Es muy triste saber esta estadística. Eso quiere decir que nos cuesta mucho trabajo hacer equipo, ¿no? Y en cualquier ámbito, mi querido Lalito. Y ahora sí, tú eres el buenazo en esta parte. Pues fíjate que sí, así tal cual como lo estás planteando. Y ese es un tema, precisamente por eso platicábamos de los triunfos en solitario, de cómo es que lo vamos masticando nosotros, y cómo ha entrado en este diario y el por qué. O sea, por qué pasan estos sucesos que nos van llevando hacia maneras de pensar muy claras, en las cuales nuestros atletas, la gente importante que tenemos funcionando, va modificándose, ¿no? Y pues hay varias razones, mi queridísimo Marvin. De entrada, pues tenemos el tema de, históricamente, tenemos un México con una serie de rupturas que nos han ido fragmentando, más una estructura de 300 años, ¿no? Y de estar acostumbrados a una forma de pensar, de movernos, de vivir. De repente, ¡ploc!, viene la ruptura de la independencia. Después, el modelo político que conocemos, precisamente es el imperio, es el reino, choca con las tendencias que eran hacia la nueva república, ¿no? Acababa de terminar la revolución francesa, todo el pensamiento de la república y con los padres fundadores en Estados Unidos. Dice por ahí esta Gloria Álvarez que solo han existido dos repúblicas, la de los padres fundadores y la de Star Wars. Son las únicas dos repúblicas. No, pero creo que la de los griegos, ¿no? Los griegos son tres, sí, los griegos, Estados Unidos, con los padres fundadores y la república de Star Wars. Y ahí está el resumen, ¿no? De todo lo que puede suceder. Resultado de estos choques, mi queridísimo Marvin, se da el tema de 80 años de guerras internas en México, ¿no? O sea, no había presidencia que durara, se caían, son contadas las que terminaron su periodo, guerras por el poder, por las formas de pensamiento. Te digo que era nuevo este tema de organizar una república, una democracia, que votaran. Pero desde antes, tú me platicabas, porque yo te decía, oye, ¿y cómo fue que se organizaban nuestros antepasados para hacer estas pirámides monumentales? Y desde ahí tú me platicabas, pues no, tampoco, no fue así, no era como la historia lo cuenta, que era todo de colores y todo rosa. Desde ahí viene, sí, antropológicamente viene... Desde ahí el origen de por qué nosotros no trabajamos en equipo. No, bueno, lo que pasa es que eran otros puntos. Bueno, ahorita caíste en la trampa. De ahí, ¿por qué no trabajamos en equipo, no? No podemos decir trabajamos en equipo porque yo no soy en agua. No puedo decir que llegamos los españoles porque tampoco soy español. Entonces tú ya estás asumiendo que eres de un lado o del otro, ¿no? Mm. Sí, vivimos aquí y las cosas sucedieron aquí, entonces viene la persona a invadir. Pero yo no soy eso. Yo soy la mezcla de todo.
la mezcla de ello, el resultado de ese trabajo cultural. Entonces ya tengo que asumir, ¿no? Tengo que asumir. Por ejemplo, en mi caso muy, muy particular, y creo que también tú has de tener por ahí un algo, los que venimos heredando, habernos desarrollado como baby boomers, nuestros papás, siendo baby boomers, pues era el tema de un manotazo en la mesa y se arreglaban las cosas, ¿no? Punto, ¿no? En el trabajo, en la casa, en la institución donde trabajaban. Un grito y ya era de, ¿qué onda, no? Un grito y se acabó el problema, ¿no? Uh-huh. Cuando yo intento integrarme al trabajo de la dirección, ya como músico, e intento resolver de esa manera, como resolvían mis maestros, como resolvían mis papás, pues no, o sea, ya ahora el tema, me empecé a dar cuenta que tenía que conciliar, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo. Entonces nuestra generación nunca tuvo el poder. Cuando lo íbamos a tener, ya venía la otra generación que quería que lo escucharas, que lo conciliaras, que vieras otro tipo de asuntos, ¿no? Entonces ahí fue donde vienen cambios que tenemos que ir aceptando y adoptando, ¿no? Entonces el tema que decías era que precisamente las generaciones previas pues ya estaban acostumbrados a un imperio, a una esclavitud, a todo eso. Muestra de ello, en cuanto vieron una válvula de escape, los tlaxcaltecas dijeron, no, pero sí, por supuesto, me voy con los güeros estos para quitarme la pata del cuello de los aztecas, ¿no? Entonces, es simpático, la colonia la generan los indígenas, la independencia la generan los españoles, la independencia. Entonces ahí veníamos en ese tema de rupturas, ¿no? En esos primeros 80 años de que no nos organizamos aquí, de ver los peligros que había hacia Estados Unidos, por ejemplo. Hubo general Melchor Ocampo propuso que se hiciera una guerra de guerrillas para desgastar a los filibusteros que habían tomado toda esa parte del norte del país, ¿no? Y en una guerra de desgaste y los sacando, ¿no? Eso fue lo que sí se hizo con Francia. No le ganamos a Francia. Se cansaron. O sea, fue una lana que venían a cobrar una lanita, ¿no? De pretexto, no, hombre, ya se habían gastado todo, ¿no? Entonces, fue una guerra de desgaste y demás. Todos esos momentos nos dejan una etapa de mucha fragmentación, hasta la llegada de Porfirio Díaz, que nos brinda esa paz porfiriana, ¿no? Que y era una paz forzada, ¿sí? O sea, el que se ponía loco, ¡pum! Su mazapanazo, cállese, ¿no? Aquí es de este lado y de esta manera, ¿no? Bye, ¿no? De ahí viene después nuestra entrada a la modernidad, ¿no? Con todas las bases que ya había propuesto el porfiriato, ¿no? De industria. Ahí encuentras a don Ernesto Pujibet, ¿no? El de la cigarrera del buen tono, estas antiguas fábricas, las fábricas pulcateras, la entrada de las cervecerías, todos estos rollos, ¿no? Las vías ferroviarias. Viene la revolución, pum, una caída tremenda, pero se estabiliza de nuevo y viene la modernidad. Ahí es donde Álvaro Obregón dice, bueno, pues ya no nos peleemos, nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos, ¿no? Cállese, mi general, ahí están sus 50 mil pesos. ¿Qué hubo? No, pues me callo, ¿no? Ahí quedó la cosa y va funcionando en una estabilidad que da paso a la dictadura perfecta, ¿sí? Da paso a la dictadura perfecta, la cual cae en un enojo que tú y yo vivimos, y estamos precisamente, eso es lo que da, aprovecha todos estos movimientos populistas para canalizar, para
para llevar hacia algo ese enojo, y es el gobierno que tenemos hoy en día, ¿no? Derivado de un enojo, ¿sí? De votar con las tripas, ¿no? Todo se oye muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo me lo vas a cumplir? Fíjate, ¿no?, que es algo que critica mucho mi papá, que dice él, acabar con esto, acabar el otro, sí, pero pues dime cómo, ¿no? O sea, porque como tú dices, acabar con todo lo malo, pues oye bien fácil, ¿no? Cualquiera, pero ¿cómo? Exactamente, ahí está la cosa. ¿Cómo vas a acabar con todo lo malo que según ahí, ¿no? No, digo, sí se puede, pero no, sí, pero no a partir de construir, ¿no? O sea, es una tendencia de destruirlo todo para ahora sí empezar a cimentar. Ya llegaremos a otro tema, no es el tema de hoy, estas formas de pensamiento, pero una vez que no hay nada, ahora sí ya me arranco a intentar construir. Esto va a ser años y años y años y felices días los que podrían pasar para que algo así sucediera, ¿no? Pero fíjate, esa tendencia en la iglesia le dicen el obispo de pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el padrecito pues, está ahí en su pueblo y de repente lo nombran obispo de una arquidiócesis, ¿no? Llega y cambia todo, ¿no? No, usted váyase para allá, usted ya no da catecismo, usted ya no da al otro, y el padrecito se va para acá, y ese no lo quiero ver aquí, y yo me acuerdo que él había hecho todo, ¿no? Se detiene la arquidiócesis. O sea, el dicho es viejísimo, el obispo de pueblo, el obispo de rancho, ¿no? Entonces, estamos tratando como el obispo de rancho, que llega y todo está mal, ¿no? Y todo es culpa de allá, ¿no? Del pasado. ¿Cuándo vas a asumir tus culpas? Entonces, una buena mamá que todos tenemos, con lo que hay, con eso cocina. Y con eso saca las cosas adelante, ¿no? Entonces, que no tengo, ahorita le cambiamos, ahorita le ponemos, ahorita le picamos, vámonos, todos comen, ¿sí? Entonces, ese es un tema. La gente, mi queridísimo Marvin, al estar hasta el gorro de eso, es que empieza a volcarse hacia otros momentos, ¿no? Otro de los puntos que nos obligan a estos triunfos en solitario es precisamente la religión, ¿no? Precisamente la religión. Nuestra religión es muy el sacrificio de trabajar, ¿no? Aquí correteando la chuleta, ¿no? Sobreviviendo, decías tú. Sobreviviendo, ¿no? Y puta madre, o sea, es ya me pesa, ¿no? Y en cambio, los españoles, yo creo lo peor que les pudo haber pasado fue toparse con el oro. Se lo encontraron, y, pues ya estoy, ¿en qué me lo gasto? ¿No? Uh-huh. Ya soy rico, pero fue una sorpresa. No es cómo me lo gasto, cómo lo invierto, cómo lo muevo. Razones climáticas, razones de credo, son muchos los factores que dan esa forma de pensamiento. Pero cuando encontramos petróleo en los 70s, el desarrollo petrolero de México en los 70s, nos pasó exactamente lo mismo, porque es lo que sabemos hacer. Me encuentro, ya soy rico. No es lo trabajo y voy generando, ¿sí? A la vuelta y vuelta, ¿no? Con 3 pesos ya traigo guarura acá, ¿no? Y ya presumo que tengo lana y me saco la foto ahí en Cancún, ¿no? En Xcaret, ¿no? Entonces, esa es la visión que tenemos de presunción. Además de un montón de cosas que no queremos ver. No se habla del dinero en la mesa, no se habla de política, ¿sí? No se habla de religión, ni de fútbol, ¿no? No, es que yo no me quiero meter en problemas. Y estamos metidos en problemas por no hablar de religión, por no hablar de economía, por no hablar de política, ¿sí? Porque no lo entiendo. Cualquier imbécil llega y me ve la cara, ¿sí? Porque no tengo las herramientas para comprender los alcances de lo que me están choreando. Si veo a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, que vienen peleándose, que vienen argumentando, no pelear, argumentar, ¿no?
Entonces, ok, ya voy entendiendo las razones y el porqué de una, llegar a una conclusión. Fíjate, la palabra discusión viene de la palabra discurrir, ¿no? Pasar varias veces por el mismo punto hasta llegar a una conclusión. Ah, ok, es así. Se acabó, ¿sí? Pero ya pasé tantas veces por el mismo punto hasta que ya se toma una conclusión de todo lo que piensan todos, ¿no? Y eso no pasa, Marvin, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Sí. Me provoca el no saber que la verdadera riqueza son las ideas, no cómo me gasto lo que me encuentro, sino qué hago con ello. ¿Sí? ¿Qué hago con ello? ¿Sí? Entonces, son de los puntitos que nos fueron generando eso, mi queridísimo Marvin. Estos triunfos en solitario, pues los podemos observar con varios ejemplos que pues, entre ellos están los medallistas, ¿no? ¿Cómo te cae que la primer medalla que se gana la tiene nada más y nada menos que los Escandón, ¿no? El equipo, la selección nacional de polo. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, lo que me decías, ¿no? La selección nacional. Los Escandones de la ¿sí? colonia de Escandón. De la colonia Escandón, efectivamente, de la colonia Escandón. Y estas personas, pues obviamente pues son derivadas de el trabajo que están haciendo todavía el porfiriato y todos estos numeritos, ¿no? Poco más adelante tenemos otras figuras que fueron cobrando importancia poco a poco, ¿no? Esto fue en París de 1900, ¿sí? Entonces, de hecho hay un pleito por estar buscando cómo entregarles esas medallas, porque varios de ellos no pueden acreditar su nacionalidad, varios de estos, entonces andan en esa pugna. No se daban, en ese tiempo no se daban medallas, les dieron una charolita, ese era su reconocimiento. Ajá, en 1932 tenemos a Francisco Cabañas, boxeador, tuvimos algunas representaciones también en el medallero poco adelante, tenemos a Joaquín Capilla en 1948, ¿no? En Londres, 48, ese Joaquín Capilla clavadista, que creo que es el que construye se asocia para poder construir el High Alley, el Frontón México, ¿no? Y bueno, estuvimos con los triunfos de Joaquín Capillas cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Hasta hizo películas y demás cosas. En 68, el Tibio Muñoz, el Sargento Pedraza, empieza este trabajo de los marchistas mexicanos, ¿no? Muy, muy, muy interesante con el rollo de los marchistas. En Los Ángeles, 84, ¿tú ya estabas girando? ¿Tienes conciencia de esa olimpiada? No, todavía no. ¿Todavía no? Yo sí ya tenía. Y sí me acuerdo del 1-2 que hicieron Raúl González y Ernesto Canto. Que por cierto, Ernesto Canto acaba de fallecer, no tiene mucho tiempo, con 71 años de edad. Falleció, y pues así nos fuimos con estos medallistas. Y por el otro lado también tenemos que lo mismo sucede con los cantantes, por ejemplo, en México, ¿no? Tenemos gente como el maestro Araiza, ¿no? Que también hizo gran carrera en Europa. Después, bueno, tuvimos entre que sí que no. En el caso de Plácido Domingo, porque no es mexicano, pero sí, pero no. Araiza desarrolla aquí, pero no. ¿Es del locutor? ¿Del nuevo locutor? No. Francisco Araiza es un cantante. Un pero cantante, no un papá, gran tenor mexicano. ¿No es papá del conductor que está en el programa de las mañanas? No, esos son los Araiza, los cineastas. Ah, ya. Los cineastas y demás. No, no.
Es una línea por ahí. Yo lo que más rastreado tengo de Araiza es que trabajó con los señores Fábregas en las comedias musicales. En los 60 haber sido eso. Gran cantante de gran altura, ¿no? Por ahí hay fotos con Karajan. Después está Ramón Vargas, que bueno, pues era de los inicia como suplente no inicia, o sea, tuvo la oportunidad de suplir a Pavarotti. O sea, no está Pavarotti, ok, pongan a Ramón, ¿no? Entonces, órale, o sea, así aún más rudo, ¿no? Javier Camarena, Rolando Villazón, son de las grandes joyas que tenemos de México. En ese tema de que toman la decisión y se ponen a trabajarlo y lo logran y lo hacen, ¿no? Estos son temas conocidos, ¿sí? Pero hay cualquier cantidad de rubros y de aportaciones de México. La pastilla anticonceptiva, por ejemplo, El primer la televisión a astronauta, color, hay como solo un astronauta que nacido en México, que se fue a trabajar en la NASA y se lo llevaron a la Luna. Entonces, solo un astronauta, Octavio Paz también, el premio Nobel que tenemos con él. Entonces, hay sí, o sea, muchos ejemplos, muchas. científicos, artistas, híjole, infinidad de giros de negocios que se han hecho y que han sido en solitario, premios o galardones en solitario. Pero precisamente ese es el tema, ¿no? Nuestro subconsciente colectivo que no nos deja ver ojos bonitos en cara ajena, que no nos aventamos el rollo de, oye, ahí vas, échale ganas, que él crezca. Y esa persona que creció muchas veces se sigue y se va, ¿no? Y no, esa persona que creció debe de voltear, ¿no? Para ver cómo la hacemos para jalar a los que siguen, ¿no? Tener esta unión y poder crecer juntos. Y Fíjate son de que, las cosas que hemos perdón, que no logramos. es lo que hace Del Toro también. Él tiene ahí su concurso de cine en Guadalajara y apoya por ahí a gente, chavos que están empezando con el cine. Entonces también es un buen ejemplo él de que ya está saliendo de esta vieja escuela. Es correcto, mi queridísimo Marvin, pero todavía estamos en. Ese es uno de los grandes temas: poder hacer uniones. Poder hacer uniones. Y creo que ahí es donde daríamos pie a lo que nos íbamos a comentar. Ahí estamos hablando de generaciones, baby boomers, X, millennial, que tienen una forma de pensamiento muy estructurada en ese, pues yo solo y los demás me valen. No, porque ya me di cuenta que no puedo hacer grupo por todo lo que platicamos ahorita, ¿no? No puedo hacer equipo. ¿Y qué sucede con estas personas que sí hacen equipo, Marvin? Exactamente, ahorita hay un fenómeno, bueno, no es muy reciente, pero hay un fenómeno de las startups, que son, que estas empresas están haciendo agentes de cambio, mi querido Lalo. Está interesante el tema porque son empresas de jóvenes que están, que básicamente las startups son empresas que se crean haciendo tecnología, ¿no? A diferencia de un emprendimiento, por ejemplo, también se le puede llamar que es un emprendimiento, pero un emprendimiento puede ser, por ejemplo, un restaurante. Eso es un emprendimiento. Y al final tiene muy poca cosa que ver con la tecnología. Las startups son, básicamente se generan haciendo tecnología. Un claro ejemplo son Uber, Rappi, todas esas aplicaciones que solucionan algún problema. Entonces, en ese tenor están las startups. Pero aquí lo interesante es que es gente muy joven, pero muy, muy joven, menor de 30 años, 25 años, que se dieron cuenta, y a lo mejor como lo platicábamos, por esta cultura de startup que viene de Silicon Valley, que viene de California, que viene de Estados Unidos, esta cultura de qué va o cómo funcionan, por qué están cambiando, por qué son un agente de cambio. Porque estos nuevos chicos, estos chicos con iniciativas, un ejemplo, ¿no? Llega alguien con una idea
Pero pues no sabe de cómo desarrollarla, no sabe de programación, no sabe de ventas, no sabe nada, solo él trae la idea. Entonces se empieza a juntar con otros muchachos, se empieza a juntar con el programador, se empieza a juntar con el diseñador, con el marketero, con el de ventas, con el de relaciones públicas, y les dice: ok, miren, tengo este proyecto, tengo esta idea, ¿no? De, no sé, esta aplicación X. Pero pues no hay lana, ¿qué onda? Los hago mis socios. Vamos a generarla, vamos a desarrollarla y pues en cuanto se venda, pues nos vamos a partes iguales o a un porcentaje según el trabajo que vamos a hacer cada uno. Entonces ya empiezan a ser colaborativos, ya empiezan a romper este paradigma de no, pues yo soy el de la idea y no la, ni siquiera la platico porque me la vas a copiar, ¿no? Hay mucha gente que en las pláticas, en las conferencias me da mucha risa porque me dice: no, 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 no te digo la idea. Porque me la vas a copiar. No, hombre, ideas hay millones en internet. Pon, googlea ideas nuevas para hacer negocio y uy, te van a salir millones. Aquí el asunto no es la idea, sino que estos muchachos se están juntando para hacer un proyecto. Están aprendiendo a trabajar en equipo, que es algo que la verdad se les aplaude, se les reconoce. Obviamente también hay gente mayor dentro de estas plataformas, pero en su mayoría, en su esencia, es gente muy joven, muy, muy joven. Tuve la fortuna de conocer unos muchachos de menos de 25 años, donde están, tienen una plataforma donde dan cursos, y lo mismo, ¿no? Está el muchacho de la idea, está el programador y está un chico que es boxeador. Entonces, o sea, a lo mejor nada que ver, con lo que están haciendo. Pero pues a lo mejor vieron alguna habilidad o vieron algo que les pueda funcionar en el emprendimiento, en la startup. Entonces está muy interesante, mi querido Lalito, todo este tema de que ya la gente joven está rompiendo este paradigma de no poder no poder trabajar en equipo. Se muteó tu micrófono. Sí, lo que pasa es que acá tengo a mis emprendedores del pan, a vender pan a estas horas. Te iba a comentar de precisamente esta gente que está realizando emprendimientos, que ya se empieza a dar cuenta de cómo tengo que cambiar la idiosincrasia. Acabo de ver unos programas de algunos youtubers que preguntan en Rusia, en Dinamarca, en Argentina, qué opinan de México, ¿no? ¿Qué opina la gente de México? ¡Qué bárbaro! O sea, salimos súper bien. Se baneó. En lo que regresa, mi querido Lalo, también me gustaría también aprovechar este tiempo para recomendarles una buena película. Es Hambre de Poder. Esta película va, ¿de qué va la película? Bueno, básicamente nos cuenta la historia de cómo se crea el imperio de McDonald's, los Arcos Dorados. Cómo este personaje empieza con esta empresa, empieza a mejorar sus procesos, a entender cómo la rapidez de la comida, valga la redundancia, de la comida rápida, es lo importante para la gente, ¿no? Comer rápido y rico. Pero el asunto o la historia va de cómo se va gestando el negocio, cómo va siendo exitoso, va creciendo, pero dentro del negocio que va creciendo exponencialmente, no hay utilidad, no le está yendo nada bien al dueño. Entonces va al banco a pedir precisamente un préstamo para poder salir adelante y en ese lapso se encuentra a alguien que le dice que el negocio no es donde él lo está viendo, el negocio está en otro lado y lo hace su socio y empieza ahora sí a crecer brutalmente esta empresa. Entonces, ahí está la lección, ¿no? De tal vez nosotros como dueños de negocio, como emprendedores, no tenemos a lo mejor la visión o estamos tan clavados en el negocio, tan clavados haciendo mil cosas que no vemos más allá de lo que puede hacer el negocio. Entonces siempre es importante consultar a alguien, tener una consultoría, una ayuda
para que nos dé una nueva visión y podamos tal vez crecer más el negocio. Entonces, esa es la moraleja de esta gran película. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, mi querido Lalito, la de Hambre de Poder. Otra vez se baneó. Y esa película es muy, muy, muy interesante. Ya estás ahí, mi querido Lalito. Estoy, no, Ya. bueno, ya me estoy quejando con la gente de mi servicio de internet. Supuestamente mañana vienen a revisármelo, pero bueno, una disculpa a todos. Sí, es una muy buena película y es este tema de las estructuras, de cómo se tienen que ir generando las ideas. También dentro de estas propuestas de películas. Hay una serie que hace History Channel que observa a los empresarios de México, ¿no? El caso de Bimbo, ¿no? Liderado por Servitje, es también otra maravilla, ¿no? De cómo se organizan. Y ahí está muy, muy, muy puntual. Amigos que toman la decisión, que empiezan a aventarse al ruedo, que inventan, al igual que McDonald's, inventan la manera de sacar adelante el producto, es algo que no existía, cómo empaquetarlo, cómo trasladarlo, diseño, estos temas de diseño de imagen y de todas estas cosas no existían, ¿no? Sí, lo interesante de Creo que la Bimbo. esposa de uno de ellos es la que hace el osito Bimbo, ¿no? Exactamente, uno de tantos éxitos que ha tenido el pan Bimbo es su distribución, que llega a cualquier lado del mundo. Ahora sí, literal, del mundo llega a Bimbo. Entonces, ¿cómo ellos encontraron cómo hacerle llegar ese pan a cualquier tiendita del planeta o de la República Mexicana? Entonces ahí está, esa es la parte de su éxito. No, y es una maravilla, porque se van dando todas, o sea, te van dando las alianzas. O sea, el caso del director de esta empresa, tiene estos momentos de muchísima lucidez en los cuales organiza, por ejemplo, todo el trabajo de cómo realmente estar atendiendo a la tienda en sus estructuras de lo que te diga, inventar todo, qué camión, cómo los van a hacer los recorridos, empezar a hacer manuales de procedimiento de todo, o sea, le decían el manualitos al señor, ¿no? Entonces, en este quehacer de cómo organizar una empresa de la nada, sí, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla cómo te vas encontrando con los problemas y los vas solucionando uno a uno, con mucha calma y con un gran equipo de trabajo, ¿sí? Con un gran equipo de trabajo. Entonces, son las cosas que debemos de observar hoy día, y no podemos dejar pasar por alto, Marvin. Sí. Sin duda, trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, nos ayuda a crecer, que eso es bien importante. En cualquier rumbo, en cualquier giro, rubro, a lo que, no importa qué te dediques, siempre tenemos que empezar a entender que solos no vamos a poder salir adelante. Y pues desafortunadamente también esta crisis sanitaria y esta crisis económica nos trae que no vamos a poder salir solos con esta situación. Necesitamos empezar a hacer alianzas, lo que te platicaba mi querido Lalo, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar, o sea, debes hacer alianza con quien sea. Te ponía el ejemplo del taquero, que tú podrías hacer una alianza con un taquero y dices, bueno, pero ¿cómo, no? Si yo soy músico, si yo voy a dar conciertos, pues le dices al taquero, ¿sabes qué? A terminar mi concierto, te quiero afuerita. Y ahí te vas a poner a vender tacos y no sé, me das un porcentaje, me das 1 peso por cada taco vendido. Y así, yo al terminar el concierto, pues voy a dar la recomendación y pues seguramente mucha gente se va a acercar a comprar. Entonces, hay formas, hay que ser creativos, que eso se nos da muy,
muy a los mexicanos, ser creativos, ser originales. Y pues es la única forma, mi querido Ladito, de poder salir adelante con esta lamentable crisis. Sí, definitivamente ese es uno de los grandes temas en México, ¿no? Necesitamos reconocernos en ese yo, como decíamos al principio, ya librarnos de todas las cosas de cómo sucedieron. Nos contamos la historia de una manera muy triste. Está muy feo que somos el resultado fallido, ¿no? O sea, somos el resultado de una conquista, somos el resultado de una vejación, somos el resultado de una pérdida de territorio, somos el resultado de ya, ¿no? Tenemos cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, si yo me cambio la historia a soy el héroe, tengo ingenio, todas las puedo, me despierto diferente, empiezo a caminar diferente, ¿no? No tengo miedo a equivocarme, ¿no? La regué, hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿No? Entonces voy con ese, la regué y voy con los expertos y me ayudan y me nutro y no dejo de aprender y no dejo de crecer, ¿no? Pero se nos da mucho la pena, Marvin. Sí. No, buenas tardes. Yo quisiera decirle a usted. Entonces, por aguantar la pose, no aprendes. Por mantener tu estatus. ¿Cuál estatus? ¡Te estás muriendo de hambre! Sí. Ahorita la verdad es que está la situación muy complicada con todo el mundo, ¿no? No hay sector que yo no conozca que no esté padeciéndola ahorita. Entonces, exactamente, hay que quitarnos esa pena, hay que quitarnos, no sé, ese temor de no juntarnos con alguien más para hacer cosas maravillosas. ¿No, Miquel Lalito? Ese sería el punto. Fíjate que precisamente en este quehacer de cosas maravillosas, vamos, me encantaría que les fuéramos platicando de las próximas secciones, ¿no? Cada día vamos a ir mejorando y teniendo secciones definidas. Interesantes. Y yo creo que la siguiente sería la de vida inteligente, ¿no? La cual quizá derive a cocina inteligente, que ese sería uno de nuestros próximos programas, pero en este video inteligente me encantaría platicarles algunas cosas. Hace muchos años, para que tengamos cuidado con lo que voy a decir, hace muchos años estaba con unos amigos cubanos y empezaban a platicar sus anécdotas, ¿no? A la distancia, la tragedia se vuelve comedia. Entonces, una tragedia era que se pusieron de moda las plataformas, ¿no? Los zapatos de plataforma. O sea, agarraban unos cocos, los cortaban, ¿no? Se los pegaban a los zapatos, le lijaban, le pintaban y ya tenían sus zapatos de plataforma, ¿no? Decían, oye, no, no, es que yo tenía televisión a color. Y otro volteaba, yo también, ¿no? Y entonces, la mía era verde, y el otro, la mía era azul. Y yo, y ya otra se voltea y me dice, no, chinito, lo que pasa es que era una calcomanía que le pegabas a la televisión blanco y negro, ¿no? Y ya tenías tu televisión azul, ¿no? Tu televisión, y eso era lo no, ellos tienen con calcomanía, ¿no? Ya es de alcurnia, ¿no? Los carros, tú abres un carro en Cuba y está lleno de ingenio para que esa cosa siga andando, ¿no? El tema es de que se empieza a normalizar el estar mal, ¿no? Se empieza a normalizar y nos empezamos a acostumbrar a vivir mal y cualquier cosa es buena, ¿no? No ese es el objetivo de esta sección. El objetivo de esta sección es que empezamos a recibir ideas que nosotros podemos ir desarrollando en casa, que bajemos costos, y esos costos que nos estamos ahorrando, bueno, pues para una tele, ¿no? No, no. Haz tu fondo de salud, ¿no? Págate a ti primero, tu vejez, ¿no? Ahí está tu ahorrito. 3 pesitos, 5 pesitos, con 1,000 pesitos que logres ahorrar al mes, ya estamos hablando de 12,000 pesos. 12,000 pesos
sí me pueden ser de gran ayuda para detonar un canal, por ejemplo, como este, ¿no? Sí. Ya es una camarita el internet y vámonos, o sea, busca el contenido, ¿no? Cosas que pudieras ir haciendo, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el objetivo, ¿no, Marvin? Más bien también que nos planteáramos objetivos, porque también no estamos tan acostumbrados a decir, bueno, quiero, no sé, dices tú, comprarme un colchón más cómodo, ¿no? Un colchón donde pueda dormir mejor. Y no es una gran inversión. Exactamente. O comer bien, ¿no? O sea, aprender a comer mejor. Y también esta pandemia nos enseñó a que la alimentación debemos tenerla, o sea, debemos de comer más sanamente. Entonces, por ejemplo, invertir en mi alimentación, ¿no? Quiero invertir, comprarme una proteína orgánica o quiero, no sé, comprarme algo que me nutra. Y eso tampoco no quiere decir que comer sanamente quiere decir que es carísimo o que es muy costoso, ¿no? Y por ahí tenemos, vamos a hacer un reto que vamos a demostrar que comer sano no es caro. Pero a lo mejor una proteína, a lo mejor no sé, cualquier o algún una frutita orgánica que se me antoje, no sé, algo, pero tener como un objetivo para saber qué tengo que hacer pequeños pasos para alcanzar este objetivo. Y la mayoría de esos objetivos, pues, que tengan que ver con la salud mental, la salud física, no sé, hasta la salud de nuestros papás, la salud de algún familiar que esté complicado, que no la esté pasando bien, para cambiar tus lentes, no sé, mil cosas que puedes hacer, ¿no? Hay mucho pretexto de... La salud del planeta, Marvin. Sí, también. E invertir ahorita, en ellos. Ahorita, muy desafortunado, por ejemplo, bueno, tenemos que hacer ahorros de luz tremendos. Y sí, pues, podemos tener estas costumbres de pues estás con el foco donde estás, punto, ¿no? Cosas muy sencillas, ¿no? Que cambiar el plástico de tu refrigerador, ¿no? Sí. Para que cierre bien y enfríe bien. No metas las ollas calientes, ¿no? Tus baños, o sea, la regadera es regadera, no es cobija, ¿no? O sea, no tienes que meter ahí una hora para estar calientito. Sí, qué rico, pero a ver, espérame, ¿no? Son varias cositas que podemos hacer. Ahorita con el cambio climático ahí viene, señores, y ya está encima. No ahí viene, ya lo tenemos encima, ¿sí? Y pues da mucha tristeza, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de estos últimos días que se va a utilizar combustóleo y se va a utilizar carbón para echar a andar la energía eléctrica de algo que no supimos prever, ¿no? Con tiempo y demás. Entonces se sigue la mira de nuestros actuales gobernantes en este sentido de que me importa un pepino el planeta. Acabo de escuchar algo muy bonito. No es el planeta que nos heredaron, ¿sí? Es cómo nuestros hijos nos prestan un poco el planeta para que se los regresemos bien. ¿Sí? Nuestros hijos nos están prestando el planeta, ¿no? No es el planeta que heredamos, ¿sí? Y precisamente es ese rollo de ya deja de estar de perdonavidas y ponte a hacer tu trabajo, ¿sí? Es muy fácil para estas personas porque ya les quedan 5 días de vida, ¿sí? Por obvias razones, espero, ¿no? Espero que ya. Muchas gracias, están robando aire y el aire que nos dejan nos lo dejan más y cada vez más contaminado. Sí, exactamente, es ser más consciente con nuestro entorno, con lo que, con quién y con lo que nos rodea. Entonces ese es un poquito del tema de vida inteligente, ser más conscientes con todo, ser más empáticos. Y sí, claro. Hay muchas formas de ahorrar. Entonces, bueno, yo en lo personal pues también trato de ser, ahorrar mucha agua, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí tengo un buen tip que yo desde hace muchos años ocupo. Y mi querido Ladito, pues el siguiente tema que también va a estar sumamente interesante el próximo miércoles es el de cocina inteligente, mi querido Ladito. Ese me encanta porque, bueno, es que yo cocino mucho, desde hace mucho. Yo también. Entonces, digo, a mí me encanta cocinar. No, bueno, los chilaquiles de Marvin, por favor, que ya deje todos sus negocios y que ponga una chilecalería.
No, y eso solo has probado eso, ¿eh? Tengo más menú, más sabroso. Más platillos en tu haber. Sí. Sí, no, precisamente es eso. Estemos. Uy, ya me paré. No, sigue, sigue. Vamos a tener una invitada que es Lisette Monsalvo. Ella es ingeniero agrónomo. Gracias a esta parte de su academia, tuvo la fortuna de ir a muchos estados, conocer muchos procesos industriales de la alimentación. Entonces creo que nos va a aportar muchísimo. Y por ahí también, ya lo mencionábamos en el programa pasado, vamos a hacer un reto de tratar de comer con 50 pesos. Vamos a poner 4 días. Es que 3 está muy fácil, la verdad. Con 3 sí creo que se logre. 4 lo veo complicado, pero para eso es un reto. Para aventarnos la misión imposible de co Doctorado en supervivencia urbana. Sí. El problema es que obviamente va a ser 4 días de vegetarianismo, ¿no? Porque como que con carne 50 pesos una persona, pues está complicado, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible, por llevar a cabo. Sí, vamos a planearlo, vamos a ver si podemos un día por lo menos comer carne. Sí, no, pues está bien, pero pues podría ser huevito. Sí, Ahí está podría tu ser. proteína. Ajá. La proteína la podemos sacar de varias cosas. Pero bueno, no, yo no soy nutriólogo. Tampoco Lisette, pero ella sabe mucho sobre alimentación. No se basa en lo que regularmente los nutriólogos nos dicen. Ella va más allá. Entonces esa es la parte interesante. Y por su carrera, pues ha tenido esta fortuna de ir más allá de lo industrializado, ¿no? Pues ahí estamos, señor. No se hable más y a ver quién más le entra el reto de los cuates, a ver qué tal les fue Sí, con 50 pesos 4 días. quiero invitar a una O sea, amiga son a esa reunión. 150 Por 4 días. 4 días, sí, ¿No? 150 4 días, es correcto. 150 4 días. Ah, venga. Yo lo veo Sí, lo vamos complicado, a lograr. pero no lo veo imposible. Pero a ver, vamos a ver. Mi querido Lalito, es un placer compartir este espacio contigo. No, hombre, como siempre, un gustazo. Que precisamente, dando ejemplo, estamos haciendo alianzas y estamos logrando hacer montones, montones de cosas. Sí, interesantes. Ya estás, mi querido Lalito. Pues Hola, hola, bueno. hola, 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 hola. Sí, no, no, te estás bien, no te estás pasmando. Bueno, pues los invitamos al siguiente Me quedo episodio. pasmado, pero. Y los invitamos que no se pierdan ese reto que vamos a hacer. Lo vamos a ir subiendo a Instagram, a Facebook, a YouTube. Y pues nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Perfecto, cuídense mucho, por acá andamos. Nos vemos. Bye bye. Adiós.